Hola chicos, bienvenidos al canal. En este vídeo os traemos un unboxing, o book haul si lo preferís, de los libros que hemos ido comprando durante el mes de junio. Como naturalmente no compramos todos los libros de golpe el mismo día, ni tampoco nos llegaron al mismo tiempo, primero os mostraremos una grabación del unboxing propiamente dicho y después pasaremos al análisis del libro. De todos estos libros iremos haciendo una reseña más en profundidad a medida que los vayamos leyendo. Este primer libro es el Codex Adeptas Sororitas de Warhammer 40.000. De este ya tenéis una review en el canal. Vamos a ver qué viene en la segunda caja. Aquí tenemos Trenza del Mar Esmeralda, la primera de las novelas secretas de Brandon Sanderson. Este libro pertenece a Cosmere. El libro tiene unas medidas de 15 centímetros y medio de ancho por 23 y medio de alto. Ha sido publicado por Editorial Nova y las ilustraciones van a cargo de Howard Lyon. La traducción la ha hecho Manu Viciano. Es un tapadura sin sobrecubierta, pero no es una tapadura al uso, no es rugoso, es un tacto muy muy suave, con las letras en relieve, todo lo que son los detalles dorados también están en relieve, incluso las florecitas y los detalles del dibujo de la protagonista que salen aquí en la portada. Y lo mismo pasa en el lomo, que también todo está en relieve, y en la parte trasera, donde todas las letritas también están en relieve. Los detalles en negro tienen un tacto distinto, como si fuese un poco más gomoso, para hacerlo resaltar también con respecto a lo que es el fondo en color verde. Las contraportadas vienen ilustradas con estos detalles florales y unas tazas. Y nos hemos encontrado también dibujos desde el principio. Bueno, esta sería la portada, pero en blanco y negro. El papel es muy suave. De momento nos encontramos aquí al principio el índice de ilustraciones y el índice de capítulos. Lo que parece va a traer 1, 2, 3, 4, 5... 13 ilustraciones, si no he contado mal. La letra es muy correcta, se lee muy bien, el papel es muy suave, es papel bueno, no es satinado, es normal, pero no se le ve un papel que vaya a rasgarse ni que sea un papel rugoso, es muy suave, la letra es muy legible. Las separaciones de las partes del libro también traen una ilustración. Incluso tiene un pequeño detalle encima del título de cada uno de los capítulos. Aquí aparece la primera de las ilustraciones, que esta es a color completo, tiene que ser la protagonista. A ver qué nos encontramos por aquí. De hecho, encima de cada una de las de los títulos hay un dibujito. Se va manteniendo a lo largo del capítulo en el margen superior. Los márgenes están muy bien. Aquí tenemos otro dibujo. Y aquí tenemos que predomina el color verde mezclado con el gris. Le da un punto muy, muy bonito, un contraste bastante, bastante chulo. Vamos a enseñar alguna ilustración más del centro. La letra está muy bien, el libro está muy bien hecho, tiene una pintaza y llama muchísimo la atención. En total, el libro tiene, que no lo habíamos dicho, iremos con cuidado, 552 páginas. Y la sinopsis nos dice: en pleno océano había una chica que vivía sobre una roca. El océano no era como el que te has imaginado. La roca tampoco era como la que te has imaginado. La chica, en cambio, quizá fuera como la que te has imaginado. Siempre que la hayas imaginado reflexiva, de hablar suave y demasiado aficionada a coleccionar tazas y vasos.
tiene una pintaza. La verdad es que nos hacía mucha ilusión tenerlo y lo vamos a disfrutar mucho leyéndolo. Y en esta caja nos viene... Bornak el Maya. Esta es la primera parte de una trilogía que iremos completando pues en los siguientes meses, me imagino. De Miguel Rivera Dorado, de la editorial Alianza Editorial. El fascinante mundo de los mayas por primera vez en una novela. Es un libro en tapa blanda que tiene 366 páginas, contando el glosario y el índice que viene al final. Tenemos el índice. Vale, es un libro que mide 13 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Unas medidas estándar en esta serie que ha sacado Alianza Editorial, que la llaman precisamente así, 20-13, en honor a las medidas del libro. A pesar de ser un libro pequeño, tiene un papel bastante correcto, con una letra muy... está muy, muy apañada, es una letra que se deja leer bastante bien, tiene muy buenos márgenes. Y lo que decía, que a pesar de ser pequeño, porque por las medidas se acerca mucho a lo que sería un libro de bolsillo, pero no, nos ha sorprendido la letra que trae y que, bueno, es... parece cómodo de leer, tiene poco peso y, bueno, tiene pinta de ser interesante. Es primera parte de una trilogía. Y a ver qué nos dice por aquí detrás. En el siglo VIII, en la península de Yucatán, Bornak recuerda las azarosas peripecias en que se vio envuelto cuando era un joven sacerdote y, víctima de tiempos convulsos, tuvo que emprender un largo viaje para buscar a dos príncipes y recuperar el valioso Libro de las Profecías. Miguel Rivera Dorado despliega ante nosotros en esta novela no solo una aventura que es trasunto verosímil de hechos sucedidos en realidad y que arrastra al lector, sino también una prodigiosa y detallada recreación de la fascinante civilización maya, que prosperó en medio de una naturaleza exótica, llena de movimiento y color, a la que el autor logra infundir realidad de vida. Miguel Rivera Dorado es escritor, arqueólogo y especialista en la antigua cultura maya, acerca de la cual ha publicado numerosos libros y artículos. En Bornak el Maya brillan su abundante experiencia de campo en diversas ruinas de Campeche y Yucatán, así como sus conocimientos acerca de esta civilización. Y bueno, es un libro que es muy bonito, la portada nos ha encantado y esperemos que cumpla nuestras expectativas, tanto él como sus hermanos, que iremos adquiriendo en los próximos meses. Y a continuación tenemos El Abenzarraje y la Hermosa Jarifa. Edición de Víctor de Lama y Emilio Peral, de Editorial Castalia, en su serie Castalia Didáctica. Es un libro que tiene 141 páginas y que mide 12 centímetros, no llega a medio de ancho, por 19 centímetros de alto. Es un libro en tapa blanda. Y que, además de la historia de la Abenzarraje y la Hermosa Jarifa, también trae otras secciones, que son la introducción, la bibliografía, notas y llamadas de atención, orientaciones para el estudio y notas textuales. Todo esto es así porque esta serie didáctica de Castalia está centrada en publicar obras para su estudio. Veamos cómo es por dentro. Encontramos que, a pesar de ser una obra pensada para estudiar, que pudiera resultar algo más económica, tiene un papel muy correcto. La letra se deja leer, encontramos dos tipos de letra, una que está en la introducción y otra distinta que ya te encuentras en el texto, que es un poquito más grande. También tienes notas a pie de página. También te encuentras aquí alguna ilustración o alusorías a la obra y a la época. Y bueno, a ver qué nos dice por detrás. El alcaide cristiano de Álora, Rodrigo de Narváez, sale una noche de la fortaleza a patrullar con sus escuderos y capturan un prisionero, el Abenzarraje, que va en busca de su amada.
Rodrigo de Narváez lo deja marchar tras hacerle prometer que volverá pasado 3 días para ser su prisionero. El moro acepta, agradecido, y cumple su promesa, acompañado de Jarifa, su amada, con quien se ha casado a pesar de la oposición de su padre. Al comprobar su honradez, don Rodrigo accede a escribir al rey de Granada para que éste convenza al padre de Jarifa de que les perdone, y al fin los dos enamorados pueden retornar a su tierra natal. Bueno, es un librito que nos llama la atención. A ver qué tal está. El siguiente es... El diario de Adán y Eva. A este libro le tengo unas ganas que no os hacéis una idea. Esto entra en lectura, pero ya. De Mark Twain, por Mestas Ediciones. Un libro traducido por Antonio Pujol Lavín, que tiene, sin contar el índice, 91 páginas y que mide 11,9 por 18,9 de alto. A pesar de ser pequeñito, tiene muy buena letra. Me quedé sorprendido con la letra que trae el libro este. Aunque los márgenes son un poquito justitos. El papel está muy bien, es muy correcto. Y a ver qué nos dice por aquí atrás. Mark Twain, el padre de la literatura norteamericana, según William Faulkner, en realidad era un seudónimo que tomó Samuel Lagorn Clemens de una expresión típica de la jerga de los marineros que atravesaban el río Mississippi con la que el sondeador del barco avisaba gritando a la tripulación. Mark Twain significaba marca 2, para dar a entender que la sonda que utilizaban marcaba 2 brazas de profundidad, la mínima necesaria para que un barco pudiese seguir navegando por el gran río. El diario de Adán y Eva supone una de esas exquisiteces magistrales donde brota toda la capacidad creativa de un escritor. Una minúscula pero pura joya literaria donde la imaginación sale a la luz para deleitarnos a todos con un relato que no va a dejarnos indiferentes, tanto por su calidad como por la originalidad de la idea sobre la que se sustenta. Disfruten de este pequeño tesoro que les sorprenderá muy agradablemente. Es la selección Clásicos Universales y dice que es una edición íntegra. Nos llamó muchísimo la atención por la obra, a ver qué tal la encontramos. Y aquí nos viene un paquete doble. Tenemos el ruiseñor y la guía del mago frugal, o frugal, no sabemos, para sobrevivir en la Inglaterra del medievo. La segunda de las novelas, de las novelas secretas, de Brandon Sanderson. Por cierto, este libro no pertenece al Cosmere. La edición de estos libros, tanto del primero como de este, me parecen espectaculares. Son libros preciosos. Estoy enamorada. Y estoy loca por empezar a leerlos. Tanto este como el de Trenza. A continuación tenemos El Ruiseñor, de Christine Hannah, de Editorial de Bolsillo. Es un libro, este ya es más gordito, que tiene 589 páginas. Y que mide, es de bolsillo, no puede medir mucho, 12,5 por 19. Esta edición está traducida por, a ver si lo encontramos por aquí, traducido por Laura Vidal, de bolsillo. Muy bien, el papel es un poco fino, no llega a ser papel biblia, pero sí es finito, y la letra es un poquito más justa que los otros libros que hemos estado viendo, pero a pesar de eso es bastante legible, no llega a ser una letra hormiga de esta que te tienes que dejar los ojos. No parece que traiga ningún tipo de ilustración, sí que trae unas pequeñas letras capitales, pero bueno, está bien, a ver qué tal, y a ver qué nos dice la sinopsis aquí atrás. En el amor descubrimos quiénes queremos ser. En la guerra descubrimos quiénes somos en realidad. Francia, 1939.
En el tranquilo pueblo de Caribeau, Bian Mauriac se despide de su marido, Antoine, que debe marchar al frente. Cuando los nazis invaden Francia y un capitán alemán requisa la casa de Bian, ella y su hija deben convivir con el enemigo o arriesgarse a perderlo todo. Sin comida ni dinero ni esperanza, Bian se ve obligada a tomar decisiones cada vez más difíciles para sobrevivir. Mientras miles de parisinos escapan de la ciudad ante la inminente llegada de los alemanes, la joven y rebelde hermana de Bian, Isabel, se encuentra con Gentan, un partisano. Isabel se enamora completamente, pero tras sentirse traicionada decide unirse a la resistencia. Sin detenerse nunca para mirar atrás, Isabel arriesgará su vida una y otra vez para salvar la de otros. Bueno, libro, Segunda Guerra Mundial, Resistencia, Francia, Ocupación, a ver qué tal pinta. Este libro, al igual que su predecesor en la serie de novelas secretas, viene publicado por la editorial Nova y como él, pues tiene tapadura, tiene las mismas medidas exactas y las letras en dorado también están en relieve, o sea, se notan al tacto. La zona que está en blanco, sin estar en relieve, no notas un salto, pero sí notas una diferencia de textura para diferenciarlo del azul de fondo. Sigue compartiendo la característica de tener las letritas en relieve en el lomo y en la parte trasera. Y sobre todo es curioso el hecho de que todas estas partes que difieren del azul, tanto el negro como el gris en este caso, sí que sin notar una diferencia de nivel, notas una diferencia de textura que lo hace muy interesante al tacto. Las ilustraciones han sido a cargo de Steve Argyle. Vemos que la contraportada viene ilustradita también. Estos detalles de personas. La traducción la ha hecho también Manu Viciano. Y encontramos ilustraciones desde el principio. Esto parece ser una portada alternativa. Esta es la oficial. Blanco y negro. La entrada. Utiliza el mismo tipo de papel. También misma estructura. Ilustraciones e índice. El número de ilustraciones parece que sean iguales. El papel muy suave. De muy buena calidad. La letra muy nítida, con muy buena tinta. Separaciones de capítulos también con ilustraciones independientes. Ilustraciones en el inicio de cada capítulo. Aquí se mantienen ilustraciones, pero en la parte de abajo. Donde antes la teníamos aquí arriba, ahora lo tenemos aquí abajo. La letra está muy, muy bien. Capítulo 2 también tiene, ¿ves? Las ilustraciones también son a color. Muy bonitas. Llaman mucho la atención. Y también nos encontramos otro tipo de ilustración a lo largo del libro, al parecer, en papel normal y a tinta, como si perteneciesen, formasen parte de una cierta manera. Aquí parece que hay una continuidad entre esta frase y la parte de atrás, como si formasen parte de la estructura del libro. Es una gozada. Tiene muy buena pinta. Como el otro, se lee muy bien, está muy bien editado, entra por los ojos. A ver, tenemos por aquí. Las ilustraciones están muy graciosas, yo no me lo esperaba. Y bueno, igual que el otro, es una gozada. Tiene, que no lo he dicho, tiene exactamente, me iba a sin decir las páginas, Dios mío, 439 páginas. Y veamos qué nos dice la sinopsis. En Mago Frugal Sociedad Anónima nos comprometemos a proporcionarte una experiencia de la mayor calidad posible, disponible para cualquier auténtico mago a un precio razonable. Nosotros ponemos la diversión, tú pones el cuerpo. Y el dinero, no te olvides del dinero. Por cierto, nos referimos a tu propio cuerpo, aunque tampoco hacemos muchas preguntas. Este no pertenece a Cosmere, ya lo hemos dicho antes, pero tiene una pinta muy llamativa, y si hacemos caso al gesto que tiene la figura del protagonista, al parecer, que hay en la portada, promete brindar momentos divertidos. A ver qué tal cuando lo leamos. Otro que tenemos aquí es Yerma, de Lorca. Librazo donde los haya.
y que me faltaban físico. De Federico García Lorca, edición de Antonio Gómez Yebra, de la editorial Castalia, en su serie didáctica, que es de la misma serie que la que hemos visto, antes, de la de Encerraje, por lo tanto debe medir lo mismo, que nos trae 153 páginas y que se compone, como el otro, de una introducción, la bibliografía, notas y llamadas de atención, orientaciones para el estudio y las notas textuales aparte de la obra en sí, que es una obra de teatro. Como el otro, el papel es muy correcto, a pesar de ser un librito orientado al estudio, por lo tanto tirando más a económico. Se lee muy bien, tanto la introducción, trae sus fotos alusorias, sus ilustraciones, la obra de teatro con sus actos, una letra mucho más amplia para leerla más fácilmente, notitas a pie de página, muy completo. A ver qué nos dice la sinopsis. Yerma está incompleta porque no tiene ni va a tener un hijo. Sin embargo, le falta mucho más, todo aquello que lo haría posible. El amor, la ternura, la compasión, la pasión, la liberación y la curiosidad de explorar la experiencia que se encuentra más allá de los límites familiares. A través del largo tiempo dramático, lucha desesperadamente con su verdad, que cada vez se vuelve más conflictiva y no ceja en ello hasta consumarla. La resolución final, la muerte del marido, es la última defensa de su sueño imposible y una afirmación rotunda de su destino trágico ante la ciega fatalidad. Dentro del dramático juego universal en el que se mueven las criaturas lorquianas, la oposición entre las fuerzas de la vida, con su destino de libertad y la opresión que sobre estas fuerzas se vuelca incluso hasta llegar a la muerte, Yerma emerge como una de las tragedias más luminosas del teatro español. Es un clásico, un básico a tener en cualquier librería, nos faltaba en físico y con este lo hemos conseguido. Y en este sobre nos viene... Dorado, de Marisa Meyer. Primera parte de una biología, menos mal. A día de hoy, dejando aparte la cuestión de los gustos, ya que eso es algo totalmente subjetivo y personal, lo que hay que reconocer, indiscutiblemente, es que hay dos autores que son el máximo exponente de la fantasía moderna. Una es esta, Marisa Meyer, la legítima reina de un nuevo género conocido como retelling. Los retellings no son más que reinterpretaciones de cuentos o historias clásicas de toda la vida. Un autor coge un cuento clásico, como en este caso es el conocidísimo cuento de los hermanos Grimm, Rumpelstiltskin, o como se le conoce en español, el enano saltarín, y nos lo reexplica, pero lo hace desde un punto de vista moderno, dando una vuelta de tuerca a la obra original y creando una historia totalmente nueva. Pues esto es lo que hace esta mujer, y lo hace como nadie. Sus historias son muy bonitas y sobre todo muy originales. Y en el caso de Brandon Sanderson, al que acabamos de ver, sucede algo parecido. Él no escribe retelling, su género es otro, pero por su originalidad se posiciona como el rey de la fantasía moderna. Este hombre es un gran creador de mundos. ¿Qué digo mundos? Se ha inventado un universo al que ha llamado Cosmere y de verdad que es muy interesante. Este libro es de la editorial Hydra. Es un libro que mide... Estás ya imaginándote. Mide 15 de ancho por 22 de alto. Que tiene un total de 562 páginas. Y veamos cómo es por dentro. Está traducido por Eva González Rosales. Está muy correcto de papel y de letra. Trae algunas ilustraciones al parecer en las separaciones de partes que tiene el libro, aparte de unas ilustraciones encima del número del capítulo. La letra está muy bien, las páginas son un papel muy correcto, no son finitos, no son gruesas, está muy bien, papel normal, no satinado ni nada por el estilo, no parece que tenga ningún tipo de ilustración más, parece pues que es fácil de leer,
muy buenos márgenes, lo típico que se espera de este tipo de ilustraciones y de este editorial. Hace unos libros muy bonitos este editorial. Bueno, y a ver qué nos dice por aquí atrás. Hace muchos años, maldecida por el dios de las mentiras, la hija de un pobre molinero desarrolló un asombroso talento para crear historias increíbles y totalmente falsas. Cuando uno de los relatos de Serilda capta la atención de Lerkin, el rey de los oscuros y sus cazadores no muertos, la joven se ve arrastrada a un mundo de criaturas terribles y extraordinarias. El rey le encomienda la tarea imposible de transformar la paja en oro o ser ejecutada por contar falsedades. Desesperada, Serilda invoca a un misterioso chico para que le ayude. Y él acepta hacerlo, a cambio de algo, pero el amor no formaba parte del trato. Muy pronto Serilda descubrirá que hay más de un secreto oculto tras las paredes del castillo, incluida una antigua maldición que debe romper si quiere acabar con la tiranía del rey y sus siniestros cazadores para siempre. Es una historia que promete estar muy, muy bien. Y para terminar con los unboxings, viene La caída de Númenor. Es un obligado en esta casa. En este canal se va a hablar mucho de Tolkien. Este libro viene publicado por la editorial Minotauro con ilustraciones de Alan Lee y mide exactamente 16,3 por 24,2. Y bueno, es un tapa dura con sobrecubierta. Vamos a ver cómo es por debajo de la sobrecubierta. Nos encontramos una superficie completamente negra, sobria, con las letras grabadas en la parte del lomo en un color bronce. No sé si se puede apreciar bien, si es un color bronce. Y la parte de atrás no traen ningún tipo de adorno tampoco. Mientras que con la sobrecubierta, y vamos a ir con cuidado porque son muy delicadas estas nuevas sobrecubiertas que les han hecho a la serie de los nuevos libros de Tolkien, nos encontramos también el título aquí en relieve de La caída de Númenor. Mientras que aquí está engrabado. Y detrás no hay nada. La sinopsis está en la solapa, la leeremos después, está aquí. Aquí viene una ilustración muy bonita, una mega ola, que es la misma que hay aquí en la portada, ahora que me doy cuenta. Y en la parte de atrás, en la solapa trasera también vienen más datos, y un mapa de la Tierra Media al final de la Tercera Edad. ¿Qué sabemos de este libro? Este libro, La caída de Númenor, aunque es de J.R.R. Tolkien, o lo publican como de J.R.R. Tolkien, es el primer libro que se ha publicado sin que ningún miembro de la familia participe en su edición. De hecho, lo ha editado un señor que se llama Brian Sibley. Vamos a ver si encontramos en algún sitio quién es el traductor, pero bueno, lo ha editado utilizando recopilaciones de textos, o sea, todo lo que sale en el libro sí que es de Tolkien, porque lo han sacado del Señor de los Anillos, el Silmarillion, los cuentos inconclusos, los volúmenes de la historia de la Tierra Media de Christopher Tolkien y otras fuentes también. Las ilustraciones, ya hemos dicho, son de Alan Lee, ha sido las ilustraciones de las obras de Tolkien, y la traducción ha sido a cargo de Martin Simonson, Rubén Mesera, Luis Domenech, Estela Gutiérrez Torres, Matilde Horn y Elías Sarhan. Bueno, un buen elenco de traductores al parecer. El papel es muy bueno, papel clarito, letra grande, nos encontramos al principio con un índice. Con la lista de ilustraciones y en dónde están ubicadas. Las letras tienen muy buena calidad, se ve bien.
los márgenes están muy bien, son muy amplios. Es una obra muy cuidada, como todas las de Minotauro de Tolkien. La letra es una letra grande, es una letra que se lee bastante bien. ¿Y qué más nos encontramos por aquí? Vamos a chafardear un poquito. Esta es una de las ilustraciones, preciosa. Me encanta cómo dibuja Harald Lee. No es el primer libro ilustrado que tenemos de él, por lo tanto sabemos cómo dibuja y es siempre una gozada ver su trabajo. También tenemos dibujitos a lo largo de la obra que parecen hechos como a tinta o carboncillo. Hemos enseñado algunas, sin hacer spoiler completo del libro. Pero es que se lo merece, o sea, es un libro precioso, precioso. La temática está muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues queremos otra ilustración más avanzada. Preciosísima. Los detalles fantásticos. Me encanta. Me deja sin palabras, la verdad. Siempre me deja sin palabras este ilustrador. Y bueno, el libro tiene un total de 379 páginas y nos trae un mapita también aquí al final, pequeño, discreto, el mismo que viene a color en la contraportada de la trasera, lo tenemos aquí en pequeñito. Bueno, es curioso. Y ahora vamos a leer con mucho cuidado lo que nos dice la información que nos proporcionan las solapas. J.R.R. Tolkien describió la segunda edad de la Tierra Media como una edad oscura y no se cuenta, o no es necesario, mucho de su historia. Y durante muchos años, los lectores tendrían que contentarse con los tentadores atisbos que se encuentran en las páginas del Señor de los Anillos y sus apéndices, incluida la Forja de los Anillos de Poder, la construcción de Barad-dûr y el surgimiento de Sauron. No fue hasta que Christopher Tolkien publicó El Silmarillion después de la muerte de su padre que se pudo contar una historia más completa, aunque gran parte del contenido del libro se refería a la primera edad de la Tierra Media. Al final, había dos obras clave que revelaban los tumultuosos acontecimientos relacionados con el auge y la caída de la isla de Númenor. Surgido del Gran Mar y regalado a los hombres de la Tierra Media como recompensa por ayudar a los angelicales Valar y los elfos de la derrota y captura del Señor Oscuro Morgoth, el reino se convirtió en un centro de influencia y riqueza. Pero a medida que aumentaba el poder de los Númenoreanos, inevitablemente se sembraría la semilla de su caída, que culminaría con la última alianza de elfos y hombres. Se revelaría una versión aún mayor de la Segunda Edad en publicaciones posteriores, primero en Cuentos Inconclusos de Númenor y la Tierra Media, luego ampliados en la magistral serie de 12 volúmenes de Christopher Tolkien, La Historia de la Tierra Media, en que se presentó y discutió una gran cantidad de otros cuentos escritos por su padre, muchos en forma de borrador. Ahora, adhiriéndose en la cronología de la Cuenta de los Años, en los apéndices del Señor de los Anillos, el editor Brian Sibley ha reunido en un volumen completo una nueva crónica de la Segunda Edad de la Tierra Media, contada con las palabras del propio Tolkien extraídas de los diversos textos publicados, con nuevas ilustraciones a acuarela y lápiz del maestro del arte de Tolkien, Harald Lee. Bueno, por lo que dice la sinopsis, contarán qué ha pasado en la Segunda Edad, que siempre quedó un poquito así en el aire. Tenemos muchísimas ganas de leerlo, a ver qué tal ha hecho el trabajo el señor Sibley. Y la verdad es que nos hacía mucha ilusión tenerlo para terminar de completar nuestra colección del Señor de los Anillos. Y aquí tenemos, como bonus track, Manual para Damas Cazafortunas. De este libro no hay unboxing porque lo tenemos en digital. Este tipo de libros, novelas, vamos a decir contemporáneas o nuevas, normalmente las adquirimos siempre en digital porque nos da un poco de miedo. Después, si nos gusta mucho, pues ya la compramos en físico. Y este lo necesitábamos para el club de lectura. Al ser digital, poca cosa más os puedo contar de él, salvo leeros la sinopsis. Una comedia romántica de regencia entre Bridgerton y Orgullo y Prejuicio. Una historia adictiva, divertidísima y con unos protagonistas inolvidables. La cacería está a punto de comenzar, y no hay ni un minuto que perder. Kitty Talbot necesita una fortuna, o mejor dicho, necesita a un hombre que tenga una. Al fin y al cabo, esto es 1818 y solo los varones cuentan con el privilegio de obtener su propia riqueza. Con apenas 12 semanas para que sus hermanas y ella se queden sin hogar,
Kitty tiene una única opción, la temporada social londinense, en la que deberá emplear cada gramo de ingenio que posee para conseguir un marido rico. Sin embargo, el desconfiado Lord Radcliffe está decidido a frustrar sus planes a cualquier precio. Le da igual que la cazafortuna en cuestión tenga una mente ágil, un espíritu inquebrantable y unos ojos con un brillo de lo más interesante. Por su parte, Kitty tiene claro que no puede perder ni un instante y no permitirá que nadie, ni siquiera un lord, se interponga en su camino. Pues bueno, hasta aquí el listado de compras. Esperamos que os hayan gustado nuestros libros. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros, dadle a la campanita, dadle al like y compartir con nosotros en comentarios pues vuestras sugerencias, vuestras opiniones, cualquier cosa que tengáis a bien de comunicarnos, lo agradeceremos con creces. Y sin más, pues nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.